pelota alta y larga para Marcelo Martín. Termina el asedio de Uruguay por estos momentos. La quiere dominar Bolivia en la mitad del campo de juego. Está desprolijo Uruguay en la entrega de balón. Ahora presiona y roba. Álvarez Martínez la tiró buena para que vaya Brian Paul Rodríguez por la punta izquierda. Le espera Georgian. Busca el individual. Quiere escapar. Atención al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Georgian! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Georgian de Arrascaeta. El balón colocado largo desde la mitad de la cancha para el futbolista Brian Paul. Picó Brian Rodríguez, desbordó, se fue sobre la última línea y le metió una pelota bárbara al futbolista Georgian de Arrascaeta. Álvarez Martínez arrancó la jugada. El canario se la tiró muy buena, picando por la punta izquierda. Y Georgian de Arrascaeta define en el arco del Ampe. Gana el equipo uruguayo, un gol contra cero. Toque corto de calibre chico para definir, pero el gol importa. Gana Uruguay frente a Bolivia 1-0, 15 minutos en el campeón del siglo. La tercera jugada en la cual ponen a correr a Brian Rodríguez termina en el primer gol de Uruguay. Retrasa su fútbol Álvarez Martínez, lo pone a correr justamente como lo había hecho Bentancur anteriormente y también Valverde. El mismo enganche para afuera para su zurda, pero no para rematar en esta vez, cruzarla al medio. Quiso sacarla a Quintero, no pudo y estaba el jugador de Flamengo, Georgian de Arrascaeta, poniendo la tranquilidad y la justicia. Desprolijo decía el relator que estaba a Uruguay. Bueno, este gol le va a dar la tranquilidad y este gol no fue desprolijo, fue un lindo gol, un pase largo de Álvarez Martínez nuevamente para la corrida de Brian Rodríguez, que no fue egoísta, la cedió hacia el medio y allí entre el marcador y Georgian de Arrascaeta ponen la apertura del score. Uruguay, como manda la historia, le está ganando en su casa a Bolivia 1-0. Relata Fabián Villama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. ¿Te gusta la pelotita quieta, Gutiérrez? Sí, claro está. Pegarla al arco, ni que hablar, puede ser para de Arrascaeta, pero también un centro, un juego aéreo uruguayo puede estar con el segundo tanto. Pelota quieta, maestro. Emoción en movimiento. Le va a pegar a la pelota al futbolista Valverde. Ha de colocar el balón Valverde, señores, 30 minutos de juego. Pajarito Valverde, a ver si mete un pájaro rumbo a la red Valverde. Va colocándose la barrera, esperan varios el centro, Valverde buscó el arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo Uruguay! Federico Valverde, el balón fue como un pájaro suicida a chocar contra la red, un bombazo rasante, la pelota entró junto al poste izquierdo anotando el gol para Uruguay. Uruguay le gana 2-0 a la selección boliviana. Valverde, pelota quieta, emoción en movimiento. Gutiérrez se tuvo fe, dijo me gusta. Marcelo lo mismo, nosotros lo mismo y los 3 millones de uruguayos. Valverde, solo 2 puso en la barrera. Lampe el arquero, la fue a buscar al fondo de las piolas. Federico Valverde y el segundo gol uruguayo. Querían confianza, querían afianzar a un futbolista. Bueno, estas son las clases de jugada que terminan por darle la confianza a algunos que tienen que elevar su rendimiento, que sabemos que lo tienen, pero que quizás no lo habían cristalizado. Valverde, pelota detenida que tanto le hace falta a Uruguay, pone el 2-0 en la absoluta tranquilidad y empezamos a encaminar la goleada. Y ojo, ojo con el chequeo del VAR. Para mí hay un futbolista que está muy cercano, que puede obstruir la visión, pero el gol es un golazo, veremos qué pasa. Potencia, dirección, si no entraba directo podía rebotar en cualquier compañero o rival y meterse también en las mallas del Ampe. En definitiva, la clase, la potencia, el estirpe de Federico Valverde, el relator le pedía más. El relator le pedía exactitud, eso fue todo lo que hizo Valverde en el tiro libre. Ahora le ganamos a Bolivia 2-0 y están chequeando el VAR.
Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Señores, gana Uruguay 2-0. Ahí la tiene Diego Godín. Gana Uruguay 2-0. En marcha el segundo tiempo. Tenemos prácticamente un minuto de juego. La pelota que la va colocando el futbolista allí, número 5, Vecino. Vecino por la banda derecha ahora para el futbolista Arambarri, que viene combinando por bajo para Vecino. Vecino toca para Godín. La está pidiendo Piquerés. Vino para él, se muestra por la izquierda. Recibió la pelota y la tira larga. Recibe por la punta izquierda el futbolista Brian Rodríguez. La dominó, la paró, lo marca en Umbá. Toca hacia atrás la pelota para Valverde. Buen pase para Piquerés. Punta izquierda, el centro al medio. ¡Gol Álvarez! ¡Gol! ¡El canario! Agustín Álvarez Martínez en su casa, en el campeón del siglo, recibió la pelota de Brian Rodríguez, la cruzó notablemente en el arco anotando el tercer gol cuando van transcurridos 2 de juego del segundo tiempo del partido. Tenía que aparecer y apareció en su casa. Y para los uruguayos, debutando con la camiseta celeste, el corazoncito de Agustín Álvarez Martínez se hace presente. La jugada total de Uruguay de Valverde para Brian Rodríguez, que la juega el medio, y Piquerés, que la mete al medio. Fue Piquerés el de la jugada. Y Agustín Álvarez Martínez la empuja, cambia la trayectoria de la pelota. El canario Agustín Álvarez Martínez, Uruguay 3, Bolivia 0. La receta de la casa, un gol made in Peñarol. Brian Rodríguez, Valverde, Piquerés y el canario, como en el patio de su casa, con la cintura metiendo el tercero, dándole la alegría, ganando en confianza, debutando con gol. Uruguay va rumbo a la goleada sobre Bolivia. 5 de septiembre del 2021, campeón del siglo, rival Bolivia. No se le olvida más. Álvarez Martínez ahí debutó, y ahí debutó con gol justamente el canario, que cierra el encuentro. Lo merecía el delantero, lo merecía Uruguay. Brasil está puntero, Uruguay va en su casa. Uruguay le gana a Bolivia 3-0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator. Ataca Uruguay, se viene con la pelota. Brian Rodríguez tiró. Exactamente, Paraguay queda con 8. La pelota para Martín, tiene el gol. Gol, gol boliviano. Gol boliviano, señoras y señores oyentes. Un error defensivo del equipo uruguayo. La tira corta y baja. Godín se enoja con sus compañeros. La pelota de Marcelo Martins. Y define junto al poste izquierdo, le alcanza a tocar Muslera, que quizás la reacción no fue buena. El balón duerme en el fondo de las piolas, descuenta la selección boliviana de fútbol. Godín fue a salir con la pelota, se la tocó a José María Jiménez, y allí el entrevero del equipo uruguayo Vecino. En la definición fue Vecino, que la termina perdiendo, y la definición prácticamente al cuerpo del futbolista Muslera de Marcelo Martins, anotando el descuento 3-1 el partido. Sigo pensando lo mismo, lo dije en el gol de Perú el otro día. Uruguay no tiene la firmeza defensiva de otros momentos. El otro día hablaba de los balones aéreos. Acá este tipo de jugadas no puede ser que pasen este tipo de jugadas a primer nivel. Pelota que viene al área, ya voy Gutiérrez. La sacan para arriba la pelota, dale Camilo. Exceso de confianza también, ¿no? De Matías Vecino, que ni siquiera miró si sus compañeros estaban con marca. En definitiva, Marcelo Martins, séptimo gol en esta eliminatoria, es el goleador que tiene este torneo el boliviano. Tenés propiedad para alquilar. Ronda. Pelota para Arambarri, Arambarri dominando el balón. Ahora colocó por el sector izquierdo de la cancha para su compañero Piquerés. Piquerés para Arambarri, Arambarri para Godín. Godín para Arambarri, Arambarri tocando la pelota por la punta izquierda ahora para Piquerés. Va a entrar el número 13 en Bolivia. Pelota por la izquierda. Va a avanzar Brian Rodríguez. Brian Rodríguez con la pelota, vino para Álvarez Martínez, allí la tiene Brian Rodríguez, topetazo y penal, tiene que cobrarlo y lo cobró, tiro penal correspondiente a la selección uruguaya. Bien cobrado, creo que hasta un codo arriba, y no, increíblemente como marcan los bolivianos en una jugada que había que poner el cuerpo nada más, vamos a observarla, porque yo creo que hay un codo, puede ser un puñetazo también. Lo cierto es que es claro el penal para otra jugada de Brian Rodríguez, que ha sido decisivo en las jugadas, no ha concretado él, pero ha generado mucho. Bueno, señores, dale Gutiérrez, a ver. Protestan todos los bolivianos, pero increíblemente. Primero se comen un ñoca barro y después el camerunés va con todo, ¿no? A la marca
de Rodríguez, que lo controlaba, si se paraba simplemente lo controlaba, pero decide tirarle un manotazo y le mata el bichito de la oreja, como se dice en el barrio. Bueno, señores, reitero que va a entrar el número 3 en Bolivia. Está amonestado este muchacho, ¿no? Debe ser expulsado. ¿O va a seguir en cancha? Está amonestado, es el único de la cancha. Si esa jugada no es pasible de amonestación, Bueno, para usted, ¿quién va a tirar? ¿Álvaro Martínez? ¿Usted, Gutiérrez, por quién se la juega? Sí, para mí el 10, Para mí sí. Jorge Andarrascaeta va a ser el dueño de la pelota, aunque Naitán Hernández está cerca, se tiene fe. Pero Jorge Andarrascaeta le va a pegar. Señoras y señores, ya colocó la pelota debajo del brazo, va a ser de él. Se va a producir la variante, estarán revisando en el VAR seguramente, porque puede ser incidencia de expulsión en un VAR, ¿no? Fue el jugador. Señoras y señores oyentes, bueno, vamos a ver qué sucede con esta pelota en la pena capital para el equipo uruguayo. Hay cambio, primero el cambio, se va en un bar de la cancha. Mirá, sacaron. César Farías, inteligente, lo saca el camerunés. ¿Quién entra? Va a estar ingresando, si no me equivoco, el número 3, pero vamos a confirmar. Sí, el 3 es. El número 3, Sagredo, es el que viene a la cancha, se va en un bar. Sagredo más. Sí, se tenía que haber ido en un bar, pero es punzado, ¿no? Bueno, Sagredo, a ver, dame el nombre de pila de Sagredo. Ya le digo. El número, porque tenemos Sagredo, el 21, y el 3, Sagredo. Bueno, señoras y señores. Jesús Alejandro. Jesús, perfecto. Jesús Sagredo. Bueno, nos metemos en el final, en el penal. Le va a pegar a la pelota Jorge Andarrascaeta. Nos metemos en el penal. Atención, el número 10 en busca del cuarto gol para el equipo uruguayo. Toma carrera segura. Jorge Andarrascaeta, que anotó el primero. Uruguay 3, Bolivia 1. Jorge tiró derecha. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Jorge Andarrascaeta definió a la izquierda del arquero. Remate bajo, esquinado, anotando el cuarto gol para Uruguay. Uruguay 4, Bolivia 1. Penal de Neumbá, que lo cambia por gol. Jorge Andarrascaeta, doblete en el campeón del siglo del número 10. Ahí está el 10 de la selección. Jorge Andarrascaeta, Uruguay 4, Bolivia 1. Absoluta tranquilidad en la ejecución. Se jugó mucho antes. Lampe lo esperó. Jorge Andarrascaeta la puso suave, ni siquiera tan esquinada, para poner otra vez la diferencia de 3 goles. Y esperemos siga aumentando, porque insisto, es clave la diferencia de gol. Le exigíamos al 10 y está cumpliendo 2 goles en este partido. Quinto tanto que suma en lo personal en la historia con la Celeste. El hombre que defiende a el Flamengo. Si estuviéramos en el ajedrez, me parece que Bolivia ya hubiera dicho no va más. Terminalo ahora que no tengo más movimientos. Uruguay 4, los de La Paz, los de allá arriba, pero en el llano 1. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Y informa Cerrajería. Señores, se reanuda el juego, balón en la mitad del campo de juego. Ya está buscando el futbolista sobre aquel costado izquierdo de la cancha, por intermedio del futbolista Roberto Fernández. Avanza Uruguay saliendo del fondo. El pase que viene para Jorge Andarrascaeta. Andarrascaeta colocó el pase rasante y bajo para quién, era Naitan, que estaba en la mitad de la cancha. Se le tiran encima, el árbitro no cobra la infracción. Se vienen 2 cambios en Uruguay, el 4 y el 11. Se viene Araujo y el otro, ¿quién es? Pelota que va a colocar desde el fondo, sacándola Quintero. La cruza toda por el sector izquierdo para Fernández. Bajó la pelota Fernández. Fernández colocó el pase para adelante para que la venga a buscar Villarruel. Villarruel en las puertas del área toca hacia adelante buscando a su compañero Sagredo. Sagredo con el varón. Sagredo por derecha ahora para el número 10, Henry Vaca. Henry Vaca de zurda levantó centro, se quedó Muslera. Pelota fuera, penal. Increíble el penal de Naitán Hernández. Increíble. Pero remiso Muslera, ahí. Tiene que ir Muslera a buscar esa pelota. Amagó salir. Claro, por elevación. Aparte iba bastante llovida. Y otro penal inexistente. Insisto, puedo picar de repetitivo, pero no me gusta como... O sea, no estamos defendiendo como históricamente defendimos. Claro. Este partido no podemos tomar ni siquiera un gol. Bueno, ese error capaz que está aislado, esa pelota para atrás. Exceso de confianza. Pero esta clase de error no puede ser. No puede ser. La pelota tiene que salir Muslera. O en definitiva cubrir de otra manera. ¿Quién es? ¿Nández? Fernández, el de penal. No. Si hay un toque es abajo, yo pensé que era arriba, ¿no? En primera instancia, a ver. No, se tira, para mí se tira. A ver. Pues si van al VAR,
no puede cobrar este penal, para mí no debería penal. Cobrar este penal. Para mí no es penal, ¿eh? Ah, para mí no es penal. Para mí no es penal, señoras y señores. Yo, de la manera que se cae el boliviano, pensé que había sido un toque arriba. ¿Verdad, Gutiérrez? Sí, parecía eso, pero en definitiva fue un piscinazo, ¿no? De el jugador boliviano, ojalá que lo vayan a revisar, veremos si eso sucede. Lo contrario, no es correcto, ¿no? Ese es mínimo, salvando la diferencia de lo que pasó ayer en Wander, ¿no? Con el primer penal de el segundo penal de Pedroso. Sí. Que supuestamente el árbitro le dice que se lo lleva puesto. Pero acá no hay nada. Acá no hay nada. No, pero ni lo cuerpeó. Si lo toca desde abajo. No, pero arriba no me parece. No me parece. Bueno, tiro penal. Sí, seguramente... lo llama para ver si. Vamos a revisar un poquito, por la duda, para no pasar vergüenza. Digo yo, porque después está el árbitro en el fragor del partido, puede equivocarse, porque para algo está esta porquería del VAR. Señoras y señores, a ver, ¿usted quiere decir algo? No, que el VAR está para los detalles, para tomar las cosas que el árbitro no puede observar, cosas grandes que a veces se les escapa, ¿no? Esto es grandísimo, como una casa que se la morfó justamente el paraguayo, ¿no? Bueno, Marcelo Martins, que anotó el descuento, buscará poner a dos goles a Bolivia abajo en el tanteador. Acomoda y reacomoda la pelota y Silvatina en el campeón del siglo. Va a colocarse la pelota, le están hablando, le están diciendo, estamos chequeando, para mí que no lo toca, hay un chequeo de VAR. El árbitro se va a demorar 45 eso, minutos. Eso más. Es otra de las cosas, ¿no? Esa es otra de las cosas. ¿Para qué no enseguida la jugada? Pah, me parece que es dudoso, Aquino. Venga por acá, venga a bichar la cosa. ¿Por qué esperar exactamente que el árbitro saque a los jugadores, que le protesten para ir a chequear? Pero qué barbaridad. Va a ir al VAR. Es una soberana porquería. Bueno, porquería. Y no lo puede cobrar. No lo puede cobrar el penal, está clarísimo. No lo puede cobrar en el partido mismo, sí, en el partido mismo. Pero el juez, yo qué sé. Pero Fabián, el otro día, no recuerdo bien cuál fue el ejemplo en Europa, donde creo que demoró, no sé, 4 minutos la historia, entre todo lo que pasó, el hombre corre al penal, lo llama rápidamente, va, pumba, y no pasaron más de 4 minutos y ya se volvió a jugar, y dio para atrás, volvió para atrás sobre su paso, revisó y no corrió la jugada. Acá, mirá, allá vamos cuántos minutos. No, pero aparte viene a hablar con el... Claro, sigue hablando, claro, vaya. Si es para hacer justicia, está bien por esa parte. Pero la demora no, Gutiérrez. Claro, no, lo que está mal es la demora, minuto 75, si no me equivoco, sí. Fue el penal... Ya van 5 minutos de protestas, penal sí, que sí, se patea, sí, que no se patea para... Yo si estuviera jugando ese partido, ya me enfrío y me desgarro después que arranca. Bien, clarito. ¡Dale, maestro! Tres Mares se te presenta para ella nuestra exclusiva marca Flavia Donati. Diseños sensacionales, llenaría Little Stone, no los hay, variedad en prendas italianas importadas. Tres Mares, 33-404, Casio Olimpia Pinto, celular 092-828-505, todos los créditos. Bueno, lo veo, no puedo creer que haya cobrado penal, la verdad que no puedo creer. Mario Díaz de Vivar es el hombre que está actualmente en el VAR con Rodney Aquino, son los que le están hablando ahora al árbitro central del cotejo. ¿Quiénes son, Gutiérrez, pero no lo escuché? Mario Díaz de Vivar y Rodney Aquino son los encargados del VAR. Perfecto. No lo puede cobrar, si lo cobra es una vergüenza para mí. Si lo cobra es una vergüenza, pero yo miré mi cronómetro y iban creo que 30 minutos, ¿no? Van como 4 minutos y medio, el partido parado, increíble. Es increíble. No sé si es arriba o abajo, no hay ningún tipo de toque. Pero no puede ser que lo miren varias veces. Porque vino el pase de la derecha, ahí va apareado con el jugador Naitán. Para mí no es penal. Recordémosle a la gente que esto es un deporte de contacto, ¿no? Y no que claro. Todo contacto es FAO y tampoco todo contacto no debe ser penado. Hay contactos y contactos. Siente el hombro y es como si estuviera en el bañario. Jugador, se tira un pique. Un jugador preparado, en plenitud física, ¿no? Con el deporte a ver, rendimiento. A ver. El tema que hay tanta toma. Sí, hay contacto, claro que hay contacto. Pero de la manera que se tira. Hay que analizar el contacto si es para desestabilizarlo de tal manera como para que el hombre se clave de cabeza. Se tira 3 metros para adelante. Totalmente exagerada. Lo va a mirar de nuevo. Yo no puedo creerme. Yo no puedo creer. No. Pero aparte ni siquiera abre el brazo ni nada, Naitán Hernández. No, nada, absolutamente. Absolutamente. Bueno, señores, dame uno a ver, maestro, a ver qué decía este señor. Da para vender 4, creo, maestro. En Piedra Angular, reconstruimos casas con sistema steel framing, material tradicional, varios diseños y modelos, construimos rápido en 2 meses, precios finales y llave en mano, prontas para habitar. Piedra Angular, 095-257-605. Panadería Cris Day, todo en panificación y bizcochería, masas, postres, sándwiches, servicio de fiesta. Y un buffet te ofrece una amplia gama de sabores para que tu almuerzo sea simplemente lo que tú quieras. Panadería Cris Day, Sarandí, Baltasar Brum, Abdo y Doctor Ivo Ferreira. A ver, lo va a cobrar, lo cobró nomás.
Para mí no es penal. ¿Coincidimos todos que no fue penal? Sí, coincidimos. Ya lo dijimos cuatro veces. Pero cobró el penal. ¿Qué pasa? Como decíamos recién, lo ve mil veces, evidentemente. El contacto existe, entonces se ampara en eso. Claro. Hay contacto, entonces es interpretativo. El otro dice, sí, no, pero hay contacto. No, pero ese contacto no da para tirar, no. Para mí sí, bueno, entonces lo termina cobrando. Exacto, es así. Por eso, para este tipo de cosas, me sigue pareciendo una soberana porquería el VAR. Bueno, muy bien, señores. Es como, no sé... Una barbaridad. Vos arrancás a mirar algo, la mirás una vez, te parece feo, lo mirás otra vez, te parece más o menos, la tercera te parece más aceptable, claro. y la quinta vez te parece lindo, y la sexta te parece potable. Señores, va a colocarse la pelota por Marcelo Martins. A ver Muslera. Señoras y señores, 38 minutos de juego. 7 minutos, para mí tuvo parado el juego, por lo menos. Se va a adelantar para colocar la pelota el futbolista Marcelo Martins. Carrera hasta la media luna, corre, llega, gol boliviano, Marcelo Martins anota el descuento 4-2, Muslera fue a la izquierda, que le sigue lanzando para mí justificadas protestas al árbitro del partido. Marcelo Martins de pierna derecha se frenó y cuando se jugó a la izquierda lo tiró prácticamente por el medio del arco. Sigo insistiendo, me parece que la temática defensiva de Uruguay no termina de cerrarme, ¿no? En este partido donde hay una diferencia abismal, tomamos dos goles con los bolivianos, algo seguramente hay que corregir, algo no está bien. Octavo gol de este muchacho Martins en esta eliminatoria y segunda vez que el VAR se equivoca en contra de Uruguay, porque me imagino que recuerdan, ¿no?, el gol de los celestes ante Paraguay que no fue cobrado y ahora un penal justamente que tampoco existió. En definitiva, 4-2 Uruguay con Bolivia, tenemos más 2 en la diferencia de tanto. Bueno, señores, de Tacuarembó. Mira usted, Lucas, juegue será Georgian de Rascaeta o Naitán Nández. Nández, correcto. Naitán Nández, figura para pura raza. La pelota que la va buscando, sacándola del fondo José Jiménez para Muslera. Va a ganar Uruguay. 4-2 el partido. Pelota larga venía para el canario Agustín Álvarez Martínez, que anotó uno de los 4 Uruguay. 2 del Georgian de Rascaeta. 1 del futbolista Federico Valverde. Tendrá para repasar y mucho el futbolista, Lucas Díaz. En la síntesis final, avanza Henry Vaca para Saavedra. Saavedra para Henry Vaca. De zurda por bajo para Marcelo Martínez. Para Henry Vaca, Muslera. Muslera contiene la pelota y va a reponer. Y va a terminar el partido. Va a ganar Uruguay en el campeón del siglo 4-2. Muslera y la pelota. Muslera y la victoria para Uruguay. La celeste se va a quedar con esta victoria. Viene de empatar frente a Perú y tendrá que jugar frente a Ecuador. Pitazo, dijo el árbitro. No va más. Finalizó el partido. Ha ganado Uruguay 4-2 en el campeón del siglo frente a la selección boliviana. Me voy contento por la victoria, pero me voy caliente porque los bolivianos no nos pueden hacer 2 goles. Bien clarito. Me quedo con un gol más. Me hubiera gustado un gol más y hubiera sido la diferencia para sacar mínima en este partido. Lamentablemente la incidencia del árbitro modifica el resultado porque ese penal no era, si bien no modifica el resultado general, pero sí le saca un gol a Uruguay que sumaba más para lo que tiene que ver con la diferencia que a la larga puede ser determinante, pero la mayoría son puntos altos, evidentemente, de este partido, para sacar en conclusión el debut de Ugarte, la presencia de Álvarez Martínez, nada más y nada menos que en cancha y en el arco, donde se lo requiere a un centro delantero, preocupación en defensa, me sigue dejando sabor a poco, no me brinda mucha seguridad a algunos momentos de la defensa, la exageración de jugar hacia atrás, la pulcritud en la mitad de la cancha, la mejoría de Valverde, que también llegó al gol, o sea, hay de todo para analizar, pero lo más importante es el afianzamiento que tiene Uruguay en la posición en la tabla, lo que marca que esto, en definitiva, es por posición en la tabla. Acá no vamos a buscar ser campeón, mucho menos, acá hay que ir al Mundial, y paso a paso lo estamos haciendo. Dije, excelencia 9 puntos, muy bueno 7 puntos, bueno, ya tenemos 4, nos faltan 3 en disputa que serán el próximo jueves. Confianza, ¿no?, lo que da este tipo de encuentros para el seleccionado uruguayo. Tenía que ganar, se enfrentaba con un rival débil cuando juega en el llano, ni que hablar que es otra Bolivia que cuando juega en La Paz. Tenía que ganar y lo hizo. Nos vamos todos con ese gustito amargo justamente por los 2 goles de los bolivianos, pero sirve para agarrar confianza, para que el equipo continúe trabajando, para que jugadores en lo individual continúen afianzándose, y los que debutaron, creo que lo hicieron de buena manera, también le da un plus. Sobre todo lo de Álvarez Martínez, ¿no?, que al faltarle a Uruguay
Cavani y Suárez hoy cumplió con creces y me parece que el Botija se va contentazo a la casa. Muy bien, señoras y señores, se retiran los jugadores. Hay algunas lágrimas en jugadores uruguayos, el caso Ugarte, por ejemplo. Lo único que puedo pensar es emoción. Y sí, emoción, seguramente. Pero imagínese, ¿no? Sí, seguramente.